Hola, en este tutorial les vamos a enseñar cómo hacer un dibujo con un destornillador. Lo que necesitaremos, un destornillador. Con punta así, que no sea fili. Plano. Torne, sería, creo. No. Bueno, no sé, un plano. Te quedó eso, torno te quedó cuando éramos chiquitos y veíamos Manny a la obra. Bueno, A la obra. sí. Es plano. Se llama punta plana o algo así. Bueno, sí. Pinceles. ¿Cómo queremos los pinceles? Este. Este es duro. Lindo. Ese Duro. duro. Con la punta inclinada así. Ahí, Y bien. uno recto. Una taza con agua. Y lo más lindo, lo más divertido, pinturas. Empecemos. ¿Qué haremos? Ah, un diario. También necesitaré la elección de ustedes. Un diario abajo de esto porque por si llega a atravesar. Empezaremos. ¿Qué haremos primero? Vamos a hacer un mandala. Quedaría lindo. Un punto. Después tiene que salir rayos todos así. No sé si se llega a ver, pero Yo tampoco sé si se llega a ver, pero por ejemplo, acá hay una. Sí, se llega a ver un poco. Bien, ahí es una. Sí, se ve. Si quieren, hagan algo abstracto. ¿Qué es abstracto? Si no, hagan la casa, guay. Pero empecemos con algo abstracto, si no, les va a salir mal. ¿Ves? Y después llegar a otro punto. Puede ser un corazón, un símbolo de la paz, No, letras no. sueltas. No. O sea, sí lo puedes hacer, pero no estamos haciendo eso en este caso. Vamos terminando. Terminó feo, dale. No. Les voy a decir algo para que sepan más o menos cómo les tiene que quedar. Les tiene que quedar como una telaraña. Sí, es justo. Si no, si se quieren agregar lo difícil primero, no, no, nada, abstracto y dibujen algo, una casa, bueno. Ahora agarraremos el pincel duro Duro. y las pinturas. Empezaré con violeta para marcar los puntos. ¿Por qué para marcar los puntos? Por si no lo van. Si es que lo puedo abrir. No, no lo puedo abrir. Entonces utilizaré de lo posible, creo que en... Esta es un petróleo, quizá. Tampoco puedo. Voy a Deje ir al utilizar grande. gimnasio. Si filmaría tu cara, si tuviera muchos likes al video. Es un violeta medio raro. Es lo que me gusta de esto. Violeta raro. Orquídea. Mientras lo voy mostrando. Bien, entonces ahí marcamos todos los puntos. De algún punto podemos sacar alguna línea que sea de ese color, ¿sí? Pero píntalo todo de un color, o un sector de un color, otro de otro, porque esa es la gracia, dale. Cambia, cambiamos de color y de pincel, ¿no? Este pincel. No, aún no, no. Sí. Algunos son por si acaso, ¿no? Pero El de otros no. punta Ahora dura lo no que es sirve. Rojo navideño. Pequeño. No Merry dice. Christmas. ¿En serio dice rojo navideño? Posta, se lo juro. Rojo navideño.
Posta. ¿Viste? ¿Por qué marcas eso? Pensé que ibas a pintar todo el fondo, dividirlo por sectores, dividir eso en cuatro y pintarlo así, y ahí se iban a ver las líneas. No, queda feo. No queda feo, queda todo el fondo de un color y las marcas blancas y el lujo blanco. No me gusta. Verde, lima, según esto, lima green 45. Y lo que no es línea, ¿lo vas a pintar también? Obvio. ¿Por qué cantas eso? Mira. Yeah. Los tutoriales son tan largos. Por eso estoy intentando abreviarlo demasiado. Y no me está yendo muy bien. Van 5, van casi 7 minutos. Uh-huh. Sí, llego a 7. Utilizamos ahora amarillo. Amarillo. Lo que se le ocurre. ¡Cambia! Chicos, le estaba ganando. ¡Ay, puto amarillo! Chicos, le pido a la abuela lucer. Podría cambiar de color. Ay, miren todo lo que hay. Después hay otro tupper. Y no se le ocurre cambiar, ¿eh? No querés admitir que sos loser, ¿eh? No, la abuela tampoco pudo. Mientras tanto, sigamos. ¿Tomaré este que es un color uva? O como dicen los españoles, coger. Para nosotros suena raro y más pensable. ¿Desenroscar? Listo. ¿Viste que pude? Pero... Claro, porque no hay que dejarle pintura de acá afuera. Hay que siempre usar de acá y de ahí, no acá. ¿Ve? Esto se pega, esta pintura, esto hay que sacar. Y siempre dejarla seca, aunque sea con un trapito, secarlo. No lo usaré de amarillo. Creo que entonces, se ha escuchado en ese tipo. Da mucho trabajo. Ahora te voy a dar un trapito para que... Bellísimo. Te asustaste. No, me sorprendió. Te queda esta línea que es enorme. ¿De qué lo pintarás? Chan, 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 chan. He subido videos más largos. Esto está durando casi 10 minutos. Y les aviso que puede llegar a 15. Utilizará azul. Esta se te hizo fácil. ¿Querías que pinte una larga? Uh-huh.
Eso, lo que estás pintando es lo que te decía. ¿No es hermoso? Le pones sacar una foto y lo subo a Google Max. A Google Max. Lo pongo en comentarios. O en descripción. Mejor le voy diciendo que, les aconsejo suscribirse, compartir el video. Darle like al video. Eso me ayudaría. Mucho. ¿Por qué me ayudaría? No se los pido de mala. O para... O... De interés. Chanta. ¡Ey! Dije, o de chanta, no dije que seas chanta. Ya sé. Bueno, es gratis. Eso no les pide ningún dato que yo sepa. Y... Eso va a tocar un botón que es suscribirse. Eso es lo menos que les... Eso es lo menos que les pido. Si quieren hacer una ayuda. Vamos a hacer oro antiguo. Espero que no esté hecho con oro. Ajá, qué chistosa. A mí me ayudaría también muchísimo que comenten lo que el tipo de artesanías u otra cosa que quieran que yo muestre en el canal. Porque me ayudaría mucho para convencerlos que suscribirse no es mala idea. Yo he dedicado muchos videos que el chat de Country Friends es un juego. Country Friends es un juego. Y hay gente que está en el chat y yo le he dedicado videos. Y pues video dedicado a tal. Acá hay una línea. Uh-huh. Acá hay otra. Entonces, yo lo hago. Yo lo hago. Lo hago por ustedes. Para que cada día digan políticos. ¿Qué tiene que ver? Todos los políticos nos dan ese tipo de discursos. Buah. Igual que los directores de las escuelas. No estamos a contra nadie temas. ¿Viste? Entonces. Me ayudan muchísimo para... Ah, yo siempre lo hago. Me estaba ahí contando. Lo hago. Si ustedes me piden, yo lo hago. Analizo si, puede, si se puede o no. Si no se puede, voy a no. Hacer, voy a usar, creo que el verde oscuro. Así que... Me falta un detalle verde oscuro. Pero igual te falta una niña, Sí, ya sé. Yo después no lo voy a pintar del fondo. Porque... Así está lindo. No, porque este color es como un doradito lindo y... Me gusta. Sí, quizás. Blanco. Sí, esto me huele a que el video va a durar 15 minutos. Blanco. Va a tener poco blanco, pero bueno. Poquito nomás. No, poco a poco, en serio, poco. Eso. Y acá hay otra. Ya terminé. Sí. Uh-huh. Y así es como queda. Corre el pincel. ¡Viva!